Díganme si no les transmite una increíble paz ver esta lagunita que tengo acá enfrente, en este día hermoso y nubladito. De hecho, acabo de escuchar el sonido del tren a lo lejos. Ahí está asomando el sol un poquito. En plena siesta por territorio rural entrerriano. Acá vemos otra cosa que lo grafica bastante bien. Adiós. Todo indica que va a ser un hermoso día. Al menos vamos a proponernos que así lo sea. Así que de esta manera damos comienzo a esta nueva aventura. Gente querida, bienvenidos una vez más. Estoy a donde empieza esta hermosa colonia llamada en Sánchez Sauce, acá en Entre Ríos, con el plan de ir a un lugar que queda unos kilómetros más adentro. Yendo para aquel lado, desemboco en el lago Salto Grande, una zona que me gusta muchísimo. Espero que disfruten mucho este momento. Si quieren, pueden ponerle pausa y prepararse unos mates, unas tortas fritas, una milanesa, lo que ustedes quieran. Se perdió la señal del GPS. Listo, no pasa nada. Miren la cantidad de cola de zorro que hay por acá. Esta planta que se usa mucho para hacer adornos. Un zorrito allá, cruzando la calle. Allá va corriendo. Ahí se metió. A la izquierda cola de zorro y acá a la derecha tenía el zorro entero. Por ahí atrás de ese arbolito se metió para aquel lado. Y claro, ¿qué no va a haber animales salvajes así como ese zorrito caminando muy libremente por un lugar así? Si miren la tranquilidad que hay alrededor. Tranquilidad que voy a aprovechar para hacerlo de siempre, hacer unos segundos de sonidos naturales para respirar un poco y apreciar esta belleza, una casita de hornero en ese árbol. Hora del postre. Y mientras seguimos, ¿por qué no me cuentan desde dónde están viendo el video? Y de paso, ¿por qué no? Pueden suscribirse al canal. Y ya que estamos, aprovecho a decirles que, aunque por ahí ustedes no vean una respuesta de mi parte en los comentarios de YouTube, ya que es muy difícil llegar no solo a responder, sino incluso a ver todos los mensajes. Lo que sí les digo, trato de leer todo lo posible. A veces lo hago yo mismo, otras veces me ayuda Sole. Me va leyendo los comentarios y me los va contando. Así que les agradezco muchísimo esa buena onda y esa interacción que tienen. De verdad les digo gracias. Este colectivo que están viendo acá, parado al costado de esta quinta, son los que traen la gente a trabajar en la cosecha. Seguramente estarán raleando, porque las frutas yo de acá las estoy viendo re verdes todavía. ¡Oh! Y esta parte me encantó, miren. Esto es lo que tiene la colonia, se los voy a mostrar un poquito. Voy a bajar. Que nunca o prácticamente nunca se van a encontrar una barrera para que frenen si pasa el tren. De hecho, por ejemplo, acá no la tiene, no está. La única manera de que se enteren es con el bocinazo que les pega ese gigante de acero. No sé si se dice bocinazo, pitazo. Bueno, ustedes ya me entienden. Y hace un ratito yo lo escuchaba. Cruzó hacia aquel lado. Para el sur, para la zona de Buenos Aires. Pero como digo, fíjense si esto no es hermoso. La calle está muy cerradita acá. Te encontrás con la vía prácticamente de repente. Porque la señal acá que debería advertirte está un poquito tapada por los yuyos. Bueno, eso sí no está tan bueno. Pero igual se la ve. Bueno, de día al menos se la ve. De noche, guíate por el chifle nomás. Y allá otro colectivo. Se ve que hay otra quinta también por ahí. Antes me agarraba... Y antes me agarraba la locura de agarrar la vía en lugares así y ponerme a caminar para adentro hasta prácticamente no saber a dónde estaba parado. No sé, siempre busqué esas maneras de alejarme un poco del barullo. Esta es una de ellas, de tener momentos así en solitario para despejar la cabeza, para apreciar el paisaje, para agradecer. Cada tanto lo sigo haciendo, no en la vía como antes, pero sí me voy a algún campo o a algún lugar a estar unos momentos así sin conexiones terrenales de ningún tipo. Aparte hay un olor riquísimo acá, de los eucaliptos y de las plantas de citrus, se lo siente, hermoso. Lo que sí, este trencito algo va perdiendo acá, no sé si aceite o qué. Bueno. Thank you.
Qué zona hermosa. Yo no sé si alguna vez se los conté, papá que sí, que en esta colonia es nacida mi mamá. Mi mamá y sus 422 hermanos. ¿Vieron que antes era familia muy numerosa? Bueno, ella es de una de esas. Ajá, acá está, esta es. Escuela número 27, Santiago de Chile. Y acá una vez más lo que suelo mencionar bastante seguido. Qué privilegio los gurises que vienen o han venido a una escuelita en un lugar como este. ¿Dónde van a tener una mejor vista que esa? Y lo mismo para el fondo de la escuela. Sé lo que están pensando. Seguramente ya habrán visto la campanita que está allá y deben estar diciendo, ah, que va Iván ahora y la toca. Pero no, esta vez no lo voy a hacer. Estoy rebelde. Hermosa, ¿no? Miren este costado. Paisaje y pico. Lo que pasa es que uno cuando es chico, por ahí no sabe o no entiende mucho cómo valorar cosas así. Después cuando ya sos más grande, que te das cuenta que tenés responsabilidades, ahí cambia la cosa. Cambia, dirían algunos. Bueno, en definitiva, a esta escuela asistió mi madre. Y venía a caballo. Según contaba ella, siempre en un caballo tobiano, me parece que se llama eso, que son todos manchaditos. Varios kilómetros desde allá hasta la escuela. Julián, ¿todo bien? Un gusto. Un gusto. Igualmente. No sabía que eras tan gurisito. ¿Eh? Hablaba con vos por teléfono, pero no sabías que eras tan... No, ya somos, tenemos ya 22. ¿22? Ya 22, como que sí, es mucho, ¿viste? ¿Esto es un galpón de empaque? Este es un galpón de empaque, ¿pasa? A ver. Ahora estamos medio reformando un poco. Sí. Viste que esta época es media... Es más tranquilo para el cítrico. ¿Por qué es más tranquilo ahora? Sí, porque no hay tanta variedad de frutas, ¿viste? Ah, hay porque fruta. ¿No es época? No, recién ahora estaba, por ejemplo, saliendo las primeras mandarinas y eso. ¿Quién es el encargado de mantener acá al frente? Mi mamá es fanática. ¿Es una canchita de fútbol 5? Sí, ella es fanática del jardín. Le encanta. ¿Se debe sentar a tomar unos mates ahí o no? Sí, siempre. Bueno, yo a él lo conozco por medio de un amigo que le mando un saludo grande, Fabricio. Seguramente estará viendo ahora o lo verá después. Me había hablado acá de vos y de este hermoso lugar. Sí. Mira, ¿y este? Tito, ya vení. Tito. Estaba por decir Pepe. Hola, che. ¿Qué estabas haciendo? Pepe, Paco, este es lo más común. Pepito es el que gana por goleada. Sí, el más famoso. Sí, pero mira qué lindo. Bueno, estaba disfrutando acá del aire fresco, se puso fresco. Sí, ahora está lindo. Hermoso. Bueno. No se lleva bien con todo ahora, porque con los gatos, juega con los gatos, con los perros. No ¿en hay, serio? No hay problema acá, todos juegan con todo. Pero mira vos. Los gatos juegan con el perro. Y lo veo que anda ahí libre y no sé. ¿No se va? No se va. Qué grande. Ahí están los gatos, los perros, mirá. Toda la familia. Gato, perro y loro, todos conviviendo en armonía. Bueno, las gallinas se deben portar mal porque están encerradas. Cuando le damos de comer, las encerramos y después sí. Te veo vestido de una manera muy particular, bien, bien de gaucho, bien de campero. ¿Para la ocasión nomás o vos siempre te vestías? No, todos los días. Boina, bombacha y alpargata. Ya es parte de tu... Remera, chomba, lo que sea. Sí, todos los días. Porque bueno, yo hablo con mucha gente acá del campo relacionado al área rural de alguna manera, pero no todos se visten así de campo. Algunas cosas que tenés preparadas acá, sí. ya vamos a ir por ahí, pero te voy a dejar un poquito vos que me trajiste hasta acá. Si querés contar algo, si querés mostrar algo en particular, lo podés hacer tranquilamente. Y bueno, acá donde yo estoy todos los días, por decirlo, una parte de mi trabajo. Ajá. Yo a veces, voy a decir la verdad, no soy domador, me gusta nomás la doma de caballos, amansar caballos. Y bueno, y tengo algunos que los voy amansando, ¿viste? ¿Sos amansador? No sé si amansador, me falta mucho para decir que soy amansador, porque esto es un tema de la doma, es un tema muy amplio, grandísimo. ¿Amansador sería tomarlo desde que es bien potrillito? O te lo traen de una cierta edad que más o menos ya se lo puede montar. Ajá. Más o menos algunos lo montan a temprana edad. Pero a mí me gusta, por ejemplo, de 3 años más o menos los caballos para arriba. Ya poder montarlo, ¿viste? Porque ya también desarrollados, por ejemplo. ¿Viste? Y te lo traen así como salvaje. Sí. La mayoría. Y entonces, pues para hacerlo de andar, para poder... Claro. Para trabajar, para paseo, para lo que sea, para algún deporte. Y si son así ya bastante grandecitos, tipo 3 años como decís, ¿viene alguno que todavía no haya sido domado nunca? Por eso vienen todos sin domar. Ah, todos sin domar.
Pensé que ya, sí o sí, desde que son potrillitos, necesitan ya... Y algunos cuando son potrillitos, sí, lo empiezan a manosear un poco, ¿viste? Sí. Que se agarran confianza y ahí ya son un poco más mansos, pero a la vez que te subís arriba, tienes que aprender muchas cosas, ¿viste? Claro, aprender claro. A doblar, a frenar, sí. A que no te pateen, que no tengan miedo, ¿viste? Muchas cosas. ¿Te ha pasado alguna vez que te haya pateado o intentado patear alguno? Sí, todos los días. ¿Ah, ni sí? Golpes, ni te digo. Acá adentro, no sé, están todos los pozos de las caídas. ¿En serio? Todos los días me caigo, pasa algo. ¿Sí, ya está avanzado o está en proceso? Estas dos están en proceso. Ajá. Aquel ya está domado. Sí. Y este es un caballo de jineteada. Ah, ¿es este ahí? No se doma, no se amansa, digamos. Porque la jineteada es una cosa y la doma es otra. Ah, uno mirá. Dice, vámonos a una doma y es una jineteada. Por ejemplo, Jesús María, viste que es el festival de doma y folclore. Sí. Y estaría mal dicho porque doma es amansar un caballo salvaje que quede para poder andar. Por ejemplo, aquel es otra cosa. A ver. Aquel hay que tenerle siempre respeto porque... ¿Quiere entrar vos o entro no? No, está atado. Ah, está atado ahí. Este no se los doma, no se los amansa. No se los amansa. Se los puede tocar algunos, pero tenés que tener cuidado porque estos patean. Sí. Te desconocen. No, yo de acá nomás. Sí. Este tipo te subís arriba y va a ser de todo por voltearte, ¿viste? Sí. Son caballos que son para eso, ¿viste? Es la idea. Es la idea. No, este vos. Caballo está así nomás, no trabaja más que una vez por mes, 7-8 segundos. Sí. Y nada más. ¿En algún festival? En algún festival. Este es mío. Ajá. Te iba a preguntar porque si no, porque estaba. Sí, estaba este acá. Lo tengo para eso. Ah, y este bien. Es de mi hermano, por ejemplo. Este es rema, si te verás. ¿También para lo mismo? No, este es para andar. Este ya está domado hace rato, ¿viste? Ya está domado hace rato. Este es mansillo. ¿Caballo o yegua? Este es un caballo. ¿Caballito? Sí. Guapo, digamos. El guapo le puso. Qué hermoso color. Sí, un alazán. ¿Alazán? Alazán, se llama. Así que vos me dijiste que esto es parte de tu trabajo. Sí. ¿Y yo... al citrus también te dedicas vos? Sí, el galpón, digamos. Lo principal es el galpón. ¿Qué? Esto es más un hobby que yo tengo de los caballos, es una pasión que tengo. Y... ¿Pero se gana, o sea, tiene algún rédito económico también o no? Sí, no es un gran, sí. No es un gran sueldo que tendrás. Vos, por ejemplo, por caballo le cobras tal precio. Sí. Y bueno, por ejemplo, acá para un caballo te lleva 5 o 6 meses para amansar. Si sí, alguno que te lleva en un año, ¿viste? No es que vos decís... ¿Pero es que durante todo el año tienen que estar acá? Sí, yo los tengo hasta que ellos amansen, hasta que se termine, que yo se los pueda entregar al dueño. Así como hay mucha gente que le gustan los autos, las motos, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Sí. En tu caso, los caballos a full. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en vez de salir, por ejemplo, los fines de semana, un domingo que hay una jineteada o algo, yo no aparezco, que no me llame nadie un sábado de la noche, porque yo me levanto temprano los domingos y, ¿te va? Y me embarco para algún lugar. Qué bien. Me pongo para hacer esto, ¿viste? Sí. Todos los días. Veía apenas nos acercamos este sauce. Hermoso acá para sentarse a tomar unos mates acá abajo. Dos en uno, ¿viste? Como el común, digamos, el sauce y aquel en eléctrico. Aquel sauce eléctrico, ¿viste? Está injertado. Ah, está mezclado. No, aquella parte es eléctrico, ¿viste? Sí, sí. Esta parte es sauce. No sabía que existía un sauce que se llamaba eléctrico, así, claro, en reguladito. Sí, como eléctrico, digamos, sauce llorón, no sé. Sí. Como según. Mirá qué bien. En cada parte lo llaman de diferente manera, ¿viste? Y allá. ¿Todo tu equipamiento eso lo tenés ahí? Sí, lo tengo ahí siempre, todos los días, porque agarro un caballo, lo llevo allá, lo ensillo, salgo, vengo de sencillo uno. ¿De qué edad empezaste? ¿Vos me dijiste que tenés 20? Dos. 22. ¿A qué edad empezaste con esto? Y a tener caballo acá hace como 10 años más o menos. Claro. Empecé con un caballo mío y bueno, sí. Haciendo macana, golpeándome. Porque... Y bueno, sí, pero a veces aprendés más así que... Sí, no, con los caballos... Que de teoría. Así. Contame un poquito qué es lo que tenías acá. Y acá más o menos lo que yo uso diariamente. Sí, ¿eso qué sería? Esto es un freno, un filete, que se llama. Ajá. Esto es para empezar los caballos, para que empiecen a aprender a los primeros pasos, digamos. Sí. A recular, a frenar, a doblar. Después se lo va cambiando alguno. Esto es lo más común que se usa en Argentina, digamos. Esto es un bocado de cuero. ¿Para qué sería eso? Esto se lo pone en la boca al caballo. Ajá. Se lo pone en la boca con la lengua arriba. Ajá. Se lo ata abajo y se lo aprieta y se lo ata acá. Y acá le pones las riendas y lo manejas con esto, hasta los primeros pasos. Hasta que el caballo aprende todo con esto, a doblar, a frenar, a hacer todo lo que el caballo tiene que hacer y después se le pone un freno. O sea, si lleva este... Es porque se está amansando, digamos. Ese no, lo lleva. No, ajá. Siempre uno a la vez. Pero yo este no lo ocupo porque hago doma racional, digamos. Es una doma más, como decirte, más suave, más racional, que no se ocupa tanto la fuerza, digamos, ¿viste? Ah. Con esto... Se suele usar diferentes métodos tradicionales que se usaban hace mucho tiempo. Sí. Y a veces suele hacerle
no mal al caballo, pero... Sí, por ahí lo... Suelen sufrir un poco más, ¿viste? Claro, vos evitás eso, claro. Tratás de evitar eso. Exactamente, no los tiro de la boca, digamos. Después puedo pasar a este freno, que sería un freno quebradito con... Estos son patas largas. Ajá. ¿Viste? Este frenito, después lo paso a este, que tiene patas más cortas. Ah, todo distinto, che. Sí, este tiene un puente, digamos. Qué locura y qué hallazgo el que fue descubriendo, ¿no? En el tiempo todo esto. Tal cual. Que con cada freno... El caballo puede reaccionar de diferente. Sí, manera. Sí, sí. Y este, por ejemplo, es un freno fijo, digamos. No, no es quebrado, tiene, ajá, un pequeño puente. Sí. Esto es un freno muy antiguo que no lo ocupo, porque son, ah, antiguos nomás de... Sí, de reliquia. De reliquia los tengo. Sí. Son muy más altos, ¿viste? Este es un recuerdo de mi bisabuelo. Ah, esto tiene años. No lo ocupo, no lo ocupo, pero lo tengo guardado. Eso va en la bota, sí. Entonces te lo... Es como para que tenga impulso el caballo. Sí. Eso lo, no es que pincha porque no tiene punta. Claro. Pero es como que el caballo es muy sensible y... Sí, sí, sí. Le da un cosquilleo. Tal cual. Como si a vos te agarran y te hacen... Claro, te dan cosquillas, por ejemplo, sí. Esto, por ejemplo, son espuelas de jineteada. Para una categoría jineteada, te lo puedo mostrar. ¿Ese lo pongo aquí? Sí. Jineteada, que ya dijimos que no es lo mismo que domo. No, la jineteada del deporte, la jineteada que el jinete tiene que aguantar un determinado tiempo arriba de un caballo. Ah, ahí está, eso no te había preguntado. Eso es la jineteada. El jinete tiene que, no sé, aguanta 8 o 10 segundos. Tal cual. A veces eso. Más. Eso es jineteada. Eso es jineteada. Y domar es lo que hace vos. Claro, amansar un caballo que de que salga de salvaje a que se lo pueda andar, que se lo pueda tocar. Y esto, por ejemplo, vos te lo calzás. Sí. Y tiene que ir abajo la panza, por ejemplo, el caballo. Para hacer fuerza, digamos. Ah. Porque es una categoría de la jineteada, porque hay varias categorías. Sí. Hay categorías que tienen que jinetear con esta, tienen que jinetear con estas, por ejemplo. Ah, mira. La espuela es hecha así nomás. Sí. Casera, pero... Ah, te cambia la espuela según, claro, la jineteada. Según la categoría que vos hagas, ¿viste? Puede pasar también que sea una categoría y alguien vaya y haga trampa, sí, con alguna... Por ejemplo, las traban a estas, porque esto gira, ¿viste? Sí. Sí o sí tiene que girar para que no lastime el caballo. Claro. Y algunos las traban para tener más agarre, digamos, pero lastima el caballo y no se debería, ¿viste? Esos son los guachos. Sí, eso es, sí, tal cual. Sí, no sí, se debería, sí. Porque... Ese sería el doping de la jineteada. Tal cual. Ta. Ahí tendría que quedar descalificado. Este es un recado que yo tengo para usar todos los días. Sí. ¿Viste? Ok. Acá tengo un rebenque. Bueno, acá te doy las riendas. Se te nota que sos muy, muy fanático. Aparte está todo tan prolijito, sí, ordenadito me gusta, acá. Me gusta tenerlo todo. Que se ve que no se te escapa, pero nada. No, me gusta tenerlo bastante, ¿sí?, prolijo para... salir, andar. Y como vos dijiste, un hobby, sí, pero también algo como un despeje mental, sí, algo que te hace bien mentalmente a vos. No por nada usan a los caballos para hacer terapia. Algo tienen. Sí. Algo tienen que por ahí otro animal no tiene, ¿no? Y sí, yo creo que eso vos lo percibís. Sí, ni hablar. Muy bien. Vos te pones acá y, por ejemplo, un caballo salvaje que viene acá, lo tenés acá dentro del corral y no se lo puede ni tocar. Ajá. ¿Viste? Y tiene miedo porque ellos se sienten... presa, digamos, ¿viste? Tienen, sí, miedo, son, sí, hechos por la naturaleza para defenderse, ¿viste? Claro. Y vos tenés que tratar de que ellos confíen en vos y todo, y capaz vos venís acá hoy y los ves y no sentís nada, pero sí, el estar todos los días, nada, entienden todo. Hay una paloma que le está comiendo las comidas, sí, ahí se fue. ¿Esto qué sería? Una... Esto era una, antes era una huerta. Era una huerta. Era una huerta, pero como tenemos guineas también y las gallinas a veces se las suelta... Comen todo. Sí. Dijimos, bueno, vamos a dejar porque era como... Era, cuenta. ¿Era trabajar para ella? Sí. Qué feo el lugar donde están sentados. Miren lo que es esto. ¿Cómo va? Un gusto. Hola. ¿Cómo anda? Gabriela. Un gusto. Qué instaladito que están acá. Esto. Miren la pinta de esta glorieta o no sé cómo le quieran llamar. Tiene traza de que la hizo acá el hombre. No sé, le vi la cara y ya dije, la hizo él. Acá te estamos esperando también. El momento de los mates, la tarde. ¿Y eso qué? Unos pancitos de... Se perdió la señal del GPS. De queso y provenzal y unas tortitas fritas. Pan de queso y provenzal y torta, sí, frita. A la tardecita siempre hacemos, ¿qué?, algo para... ¿Lo hace usted? Sí, para que... Mayormente para, ¿qué?, Julián, que es el que tenemos acá en la casa, porque el otro no está, así que lo hacemos para todos, pero en realidad siempre pensando en él. Qué grande, espectacular. Para los mates de la tardecita, que anda con sus caballos, sus cosas, después de que deja de trabajar en el galpón o por ahí le ayuda a mi cuñado en el campo y, sí, y bueno, después sigue con su
amor por los caballos. ¿Es muy inquieto o no? Sí. Bastante inquieto. Todo el día. Orlando es mi nombre. Orlando. Pero Ricky es mi. Soy conocido como Ricky. Orlando. Por Orlando y no me conocen. Orlando y Ricky. Claro, porque Ricky deriva de Orlando. Es parecido. Nada que ver. Todos piensan que se llama Ricardo, Enrique. Claro. Todo. ¿O le gustaba Ricky Maravilla o Ricky Martin? Supuestamente sí, cuando era chico me gustaba una serie que había Ricardo y bueno. Sí. Me quedó Ricky. Te quedó Ricky. Y el jardín, y a mí me gusta, es un despeje que uno tiene, me encanta y no es tampoco la gran cosa, pero a mí, bueno. Sí, se nota que lo tiene todo, pero milimétricamente ordenado, calculado. Miren, las plantitas todas tienen la misma distancia una de otra. Me parece que te está queriendo ligar bizcocho también. ¿Eh? Es el mal enseñado. Coquito, ¿cómo era? Tito. Tito, pero si ya nos conocimos recién, ¿no te acordás? Tito, ahí está. Ah, tenés que decirle el nombre, por eso. Me encajó mordisco. Es como una cochera de nylon, ¿para qué sería? Esta es para madurar fruta, digamos. Ah, ¿la guardan acá? Sí, se la pone acá y se la pone con tubos de gas y de acetil. ¿Ah, y sí? Con calor madura, cambia el color, digamos. Claro. ¿Y tiene que estar oscuro así? Sí, tiene que estar cerrado. Cerrado. Ahora no, porque está fuera de temporada. Exacto. Fuera de temporada. Tierra están todas. ¿Acá es donde termina o donde empieza? Donde empieza. ¿Dónde empieza? Acá se levantan los bienes, se los vuelca. Sí. Y acá se va descartando la fruta muy chica, la podrida, la que se puede. Va quedando para afuera. Con este cepillo. Se va limpiando, ilustrando. Y bueno, acá se sigue, ahí los ventiladores secan la máquina. Secan la fruta. Ah, esa máquina seca la fruta. Las veces que los he visto, lo vi en funcionamiento. Claro. Verlo así. Parado, por ahí te da una idea más clara de cómo es todo. Pues se reparte por tamaño. Ah, esta es la que las clasifica. Sí, tal cual. De acá va, por ejemplo, la más chiquita hasta la más grande ya. ¿Qué parte es la que te toca hacer acá adentro? Y la que toca, toca. O sea, podés estar embalando, clasificando. Tal cual. Sí. ¿Pero tienen gente por ahí, por lo general, trabajando también? Sí. Tenemos siempre uno o dos ahí. Ajá. Amigos que siempre... Okay. Trabaja con nosotros en la campaña fuerte, digamos. Sí. ¿Estás escuchando eso que está chillando o qué? Guineos. Ponen muchos huevos. ¿Cuándo por acá? ¿No? Sí, por acá adentro está. Ah, de acá la escuché. Ahí está. Ahí, viene. Me perdí. Allá está. A ver si se fue para el otro lado. Ahí hay siempre comida de los caballos y de las vacas, de las ovejas. Y las vivas y entran ahí. Como no pueden de la huerta, vienen a buscar acá. Se puso ventoso, medio fresquete ahora, ¿eh? Sí, sí, está. Porque hacía. Cambió el clima. Hacía bastante calor. ¿Vieron cayendo un par de gotitas? Sí, ¿eh? Es lo que quieres. Bueno, yo voy a probar esta. Tengo que probar. Dos, tres. Torta frita. No, no, tanto, ¿no? Torta frita. Casera, de campo. Sí. La verdad. Ahí está. Bueno. Ah, ya viene, ahora sí. Esa anda sola por ahí. Después hay cuatro o cinco más. ¿Ah, sí? Porque lo criamos de bebé al machito que es blanco, lo bautizaron Jairo. Jairo se llama por ahí. ¿En serio? Jairo es el único machito y bueno, ahora a ver si saca para tener algunos pilloncitos, si saca de color. Tenemos a Ricky, a Jairo, puede armar una banda. Todos, sí, todos tenemos nombre. Acá ahora me dice, usted le dice Gladys. No. ¿Pero qué trago? Ahí está, ahí va. Esto es todo en vivo. que por ahí me interesaría tocar ese tema, algo interesante. Por lo general se tiene mucho prejuicio de esto de la doma o de la jineteada, que ahora sabemos que son dos cosas distintas, porque por ahí se cree o se dice que se maltrata a los animales. Yo soy desconocedor del tema. Vos recién me explicabas algunas técnicas por las cuales no hacerlo sufrir lo menos posible, sí, o que no sufra. Tal cual. ¿Pero qué hay de cierto en todo eso? Que te gusten los caballos, que te guste la jineteada, no, lo tenés que aceptar, ¿viste? Pero exacto. No es. Obviamente que están las dos caras, ¿viste? Sí, vos me contabas recién que, claro, tenés algunos que por ahí utilizan algunos métodos no tan humanos, sí, entre comillas, y eso ya es otra cosa, pero si no, no sería que se maltrata el animal, digamos. No, porque como te digo, este caballo, este que tengo de jineteada, él vive suelto todo el año. Claro. Y a veces se lo lleva a algún festival una vez por mes. Sí. Los caballos están realmente en eso. Ajá. Los jinetean una vez por mes y como mucho 10, 12 segundos. Sí. Uno lo tienen engalponado, en galpón, para que no pasen frío en el invierno, claro, con mantas. Sí, bien. Y
son caballos que tampoco se amansan, son caballos claro. que son tan bravos que no te sirven para pasear, no. Amansarlos ya no sirven. No, no, están esperando el festival. Esto está riquísimo, espectacular. ¿Hay alguno que si tuviera la oportunidad o la opción de ir a vivir a la ciudad, por ejemplo, lo haría? Yo no. Tendría que pensar. Ajá. Tendría que pensar. Escuché dos no rotundos y un tendría que pensar. Pero siempre hay alguien que por ahí evaluaría la posibilidad. Sí, por X motivo, pero si sería por... Por elección. Claro, por elección, ¿no? Yo ni loco me pongo atrás, como si te voy, le da palmada por la colita así a un caballo que todavía es medio salvaje. Si no lo conoces al caballo. No. ¿Y por qué, por ejemplo, no se manea las patas de atrás que son las más peligrosas? Porque esto es más para que ella no camine. Ahí está. Ahí tuvo un pequeño accidente cuando era más salvaje. Ah, sí, le pasó un poquito, pero. ¿Se enganchó con algo? Sí. Esto es lo más difícil a veces que los caballos aprenden. Cuando vos le apretás esto, sí. Es donde más le... Ah, se la ve bastante tranqui. Sí, ella es tranquila. Pero como te digo, algunas cosas le tienen miedo. Por ejemplo, los autos y esas cosas, todavía ella le tiene un poco de miedo, ¿viste? Igual vehículos prácticamente, no sé. Bueno, desde que estoy acá no se ha escuchado ninguno, no. Ahora. No. Eso es tan engrasado, sí, para se nota mantenerlo, ¿viste? Sí. Pues si no se endurece y se corta. Claro. Este es un regalo de un hombre que ya no estaba con nosotros. ¿Cómo es que se llamaba esto? Esto es un bozal. ¿Bozal? Bozal. Y esto es un cabresto. Ah, cabresto. Cabresto, la soguita, digamos. Para sujetarlo ahí. ¿Y quién te enseñó, por ejemplo? Porque bueno, muchas cosas las fuiste aprendiendo solo, pero alguien te tuvo que haber enseñado algo, ¿o no? La verdad que no. Y a veces mirando nada más, nadie... Lamentablemente nadie me enseñó nada. Nunca tuve un maestro, digamos, un profesor así. Qué bárbaro. Alguien de campo que... Sí, que se lo sepa. Es mucha, el 90% es todo citru, ¿viste? Claro. No hay gente que de campo, ¿viste? Y bueno, me gustaría haber vivido también esa época donde se podía aprender. Capaz no te enseñaban, pero viendo, mirando cómo hacían... Un poco se está perdiendo también esto, sí, ¿no? Lamentablemente la tradición... Se van perdiendo, ¿viste? Sí. La patria se hizo a caballo. Antes, ahora es mucha moda, ¿viste? Se sí. busca por moda, pero antes, por ejemplo, un caballo que tenía toda la clina, todo crecido, era un caballo potro salvaje, ¿viste? Ah. Esto se llama penacho, este pedacito que se deja, penacho. Sí. Significa que el caballo está en doma. Mirá vos. ¿Viste? Después, cuando se termina la doma, se suele cortar esto. Solamente sí. queda esto para poder subirse. Para, ¿viste?, subirse. Pero esto significa que está en doma, un penacho, le dicen, ¿viste? Claro. Pero yo me gusta más por... Por facha. Por facha, ¿viste? Así que sos estilista también. No, a que no es moverse, ¿viste? Todo tiene que aprenderlo, es todo. ¿Cómo te subís? Ya tiene que haber pitita acá. Ahí está. Y aprende esto, a flexionar el cogote, esto. Ajá. Y haces doblar. Eso se hace siempre así, paso por paso. Primero al paso, sí. así caminando, después trote, después galope. Sí. ¿Viste? Se ya aprende así. Después lo puedes ir. Combinando. Después lo podés ir combinando. Sí. Tenés que enseñarle todo. Primero para la izquierda, para la derecha, todos juntos. Frenar. Y el caballo afloje el cogote, que haga eso. Sí. Y vas así. Y lo doblás. Y enseñarle todo, porque el caballo todo piensa que es algo que le va a hacer daño, ¿viste? Claro. Ya remas ahora. Ah, viene bien. Sabe que no estás para lastimarla. No, sabe, ¿sí? Ya agarró confianza, ya tiene. Sí. Ya. Con confianza que no somos, que vamos a ser amigos. Sí, que no son peligrosos para ellos. No. ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¿Esto es pelo de un caballo? Era la cola de un caballo que uno salvaje que traje. Ajá. Y le tuve que cortar la cola y me quedó el recuerdo de ese. ¿La guardaste? Sí, recuerdo de uno. Quiero aprovechar a mandarle un saludo a Alejo, me habían dicho, ¿no? Sí. Alejo, ¿qué es, primo tuyo? Sí, mi primo. Tiene 9 años y que le gusta mucho ver los videos, así que Alejo, un saludo muy grande y muchas gracias por ver los videos y seguir mostrándoselo a ellos, porque me dicen que los ve repetidos. Sí. Vos miralo nomás, no pasa nada.
En primer lugar, te felicito, Julián, por lo que haces. Es un honor para la patria lo que haces, sin duda, porque un gurí tan joven y que le dedique tanto tiempo y con tanto entusiasmo a lo que es el campo, ¿no? Y las tradiciones argentinas es destacable. Así que te felicito por eso y ojalá que muchos se contagien. Muchísimas gracias, y la idea es que no se pierda esto, que es algo tan lindo y que nos representa en el mundo, digamos, el gaucho argentino. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por esas tortas fritas, deliciosas. Ahora vamos a seguir compartiendo. El mate y bueno, y por la charla esta que hemos tenido. Les vine a irrumpir un rato ahí su momento, pero... Por favor. Pero muchísimas gracias y bueno, que tengan una buena tarde. Bueno, gracias igualmente. Ahí vino Jairo. Y ya de paso las otras vieron comida. Me regalaron como para unas buenas tandas de mate acá. Una delicia, muchas gracias. Quiero mandar un saludo muy especial a Joyería y Relojería Big Ben de Chajarí, Entre Ríos. Amigos de siempre, de toda la ciudad, con más de 50 años de haber abierto las puertas de su local. Así que imagínense que si le encomiendan algún trabajito, experiencia hay de sobra. En descripción les dejaré su Instagram y sus datos para que puedan contactarlos si desean hacer algo. Y bueno, gente, espero que hayan disfrutado mucho el video de hoy. Gente hermosa, sencilla, con muchos valores, como siempre digo. Si no, miren, Julián, con 20 y pico de años, ya vivió como 3 vidas con todo lo que hace. Y sobre todo que defiende la tradición argentina. Eso es lo que más me gusta. Yo por mi parte me despido hasta dentro de unos días. Pórtense bien, disfruten la vida y no se olviden que los quiero mucho.